Hola, hola, buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están? Henos aquí un lunes más en la hora del lomo de Radio Leufú. El día de hoy tenemos un tremendo combo, como pueden ver, de la familia penquista del reggae. Ahí vamos a estar conversando con ellos de todo lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que se viene. Partimos esta hora del lomo entonces con mis queridísimos amigos de Adreade. Y esto es Puño y Letra. En temor, que no te importe el que dirán, vive tu vida. El que juzga será juzgado el doble y mucho más. Es más que rebeldía, hermano, es conciencia. Es anarquía ni desobediencia. Solamente pido un espacio libre para dar todo lo que con mi música reggae puedo entregar.
amigas y amigos, estamos aquí iniciando otro capítulo de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufu, como siempre. Y gracias a la habilidad visual de la medicina. Por supuesto, siempre con el alto auspicio de Antupan, 6166-1038. 6166-1038. Y Vintage Backline. Estamos con nuestros amigos de Adreade. Por favor, señores, preséntense, nombre y cargo dentro de esta empresa. Bueno, mi nombre es Francisco Herbelagua y soy saxofonista de la banda. Saxofonista, muy bien. Maximiliano Molina Vega, tecladista y voz también de la banda. ¿Tecladista? ¿Fundadores ustedes? Sí. Porque ahora tengo entendido que parte hace casi 10 años. Primero de manera bastante relajada, de a poco se fueron ordenando. Les tomó 5 años empezar a producir un disco en serio, que finalmente salió en 2014. Entonces, la formación actual es parte de todo ese proceso. O sea, tengo entendido que ya es como más reciente, ¿no? O sea, una vez que ya se encierran a componer este disco que es Constelación, sí, ya tienen su formación nueva. Bueno, en realidad la formación actual, digamos, uh-huh. Hay algunos, un par de miembros, no, yo diría que uno nomás, pensándolo bien, hay uno nuevo que es el tecladista, que es Leo, uh-huh. que el compañero de teclas, que grande. Es magnífico en el teclado. Ya tenía currículum en el reggae. Sí, eso. Así, ¿eh? Sí, el longevo en el tema del reggae. Tiene el lenguaje bien establecido. En la familia del reggae. Claro, ¿no? En la familia. Ustedes son una familia, sí, básicamente. Sí, o sea, a mí me llama la atención, de verdad. Encuentro bonita la onda que tienen las bandas reggae, esos festivales que hacen. Y el cuento que arman siempre, no sé, pues es como bien fraterno, bien solidario, bien conectado entre las bandas. Así es, sí. Bueno, esto funciona igual que una familia. Aunque suene cliché, es cierto. O sea, aquí surgen conflictos, surgen roces, surgen, alegrías también. Surgen sobre todo cosas buenas. Sí, pues. ¿Sí? Y como también surgen penas, etcétera. Igual que una familia. Entonces, hay que estarla cultivando ahí. Y claro, como dices tú, hay una relación bien amistosa, por lo general. Eso es lo que prevalece, por algo estamos juntos. Yo creo que tendrá algo que ver esto con todo lo que es el mundo de la autogestión también, ¿no? Uh-huh, o sea, sí. Ustedes vienen de todo un cuento, o sea, sus inicios son ligados a la autogestión. Uh-huh. Su primer disco, Constelación, ¿sí? Sí, 14, sí. Fue grabado así. Sí. ¿Cómo parten ustedes dentro de todo ese mundo? Bueno, nosotros, ya bien, hace un par de meses habíamos propuesto poder grabar este disco. Uh-huh. Y porque queríamos profesionalizar en el fondo ya un alto set list que teníamos de canciones, y lo íbamos a hacer a través de este disco. Igual sentimos un reto en el fondo por parte de todos también, ya que en el reggae, en las bandas de reggae, no se había grabado nada. Entonces, para nosotros igual era motivante. Pensamos, oh, mira, vamos como contribuir de alguna forma a que se construya una escena, a que haya un movimiento, algo así, porque banda había. Sí, pues. Pero no se había hecho la acción. A usted, aquí voy a salir del libreto. Ustedes, no sé, ¿a quiénes más citarían así de esta familia acá en Concepción? ¿Bandas? Sí. De reggae, uff. Está Vibración Eleva, está Soul Ya África. Mista Coco. Está Mista Coco ya como maestro de ceremonia. Está. La Convoclat, que sí, hacen ahí estado acá en los conciertos de museo, no. Sí, 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 ahí rescatan el patrimonio jamaiquino. Muy buen hecho. ¿Qué más se queda afuera? Por ejemplo, estuvieron los Palmera Roots. Bueno, Palmera Roots, que ya hace tiempo que no se escucha, sí, mucho, pero en su tiempo, una muy buena banda. Y no, hay harto material reggae aquí. No sé quién se me queda afuera. Pero sé que hay harto y son bien buenos. Y son bien buenos. Hay música de calidad. Hay donde elegir. Aparte, sí, hay público también.
hay que estar ahí bombardeándolo con todo. Sí, pues ustedes hacen unos festivales grandes y muy, muy asistidos de, claro, de público. Eso me parece. Bueno, genial. Nosotros en realidad no hemos estado la organización en sí, directamente. En realidad nosotros no hemos organizado festivales así tan grandes. Pero hace harto año atrás hicimos un par de eventos. Bien autogestionado y bien así, precario, por decirlo así. Pero tuvimos la motivación, tuvimos las ganas y lo hicimos. Hace varios años, cuando ya estábamos más o menos empezando. Hay que tener en consideración que cuando nosotros empezamos teníamos 15, 14 años, 16. Entonces éramos bien cabros chicos. Pero estaba la inquietud, po. Y ahí es donde nosotros cultivamos la inquietud y le sacamos provecho igual. Muy bien, me parece. Así que vamos a escuchar otra canción de Adrede. Sí, pues me dice que se dice, sí, se produce de las dos formas. Es que, en español sería Adrede. Porque viene del dreadlocks. Ajá. Y claro, se dice en inglés, se dice dreadlocks, ¿sí? Entonces sería Adrede. Pero si quiere decirlo en de manera chilense o español, no, como somos internacionales, entonces Adrede. Esto es Adrede o Adrede con su tema Cantarte en la hora del lobo. Estrellas, que tienes el color,
y en tus ojos las estrellas que tienes el color. Y en tus ojos las estrellas el color. Y en tus ojos las estrellas que tienes el color. Y en tus ojos las estrellas que tienes el color. Y en tus ojos las estrellas que tienes el color. Y en tus ojos las estrellas. Continuamos entonces esta hora del lomo, amigas y amigos, con nuestros amigos de Adrede o Adreade. Tómelo como quiera. Me gusta eso de la libre interpretación. Y conversábamos acerca, bueno, de todo el tema de la autogestión, de cómo han ido evolucionando ellos en su forma de trabajar. Tengo entendido que ustedes ya han optado por otra estrategia, por así decirlo. Después de haber grabado su disco Constelación, ahora ustedes están trabajando en singles. La estrategia de los singles, que es una estrategia bastante usada actualmente, ahí ir moviendo un poquito de tierra de a poquito con los singles. Y hace muy poco tiempo ustedes lanzaron A Paso Firme, este año 2015, digamos. 2016. Perdón, 2016, ya. Los años se me van enredando. Van y vienen. Un año más. Este año 1999. Ahora. Y me contaban que ahora están trabajando en un cover. Sí. Así es. Estamos dándole un cover. A propósito, como dices tú, esta estrategia. Estamos en planes de grabar un EP y igual después un disco. Pero estamos probando con lanzando single para mostrar las nuevas cosas que estamos haciendo y ver cómo la gente reacciona frente al arte que estamos produciendo. Oye, y un cover de la Violeta Parra, eso es peludo, ¿eh? Encuentro que harta responsabilidad. Harta responsabilidad, sí. Enorme, responsabilidad enorme. Asumido. Sí. Sí, de todas maneras. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido eso? Ha sido un proceso que ha sido de pulso de cirujano, ¿no? Como estaba ahí lentito, muy lento, pero ha avanzado muy bien. Estamos en la preproducción recién, llevamos como más de una semana en la pura preproducción y está quedando bien bonito. Ha sido un proceso largo, arduo, enriquecedor. Sí, enriquecedor, ha sido muy bonito. Yeah. Y eso, ¿no? Pero ha estado muy bueno, ha estado muy bonito. Yo creo que va a dar un buen fruto. Oye, y volver a los 17. Que uno de los temas más peludos todavía. No, lo que pasa es que la Violeta Parra tiene esa fuerza de sus textos tan, tan potente. Y a mí me pasa que no sé, pues he escuchado y visto versiones de mucha gente de la Violeta. Y me carga eso cuando le ponen tanto color y es como que sobreactúan el personaje. Como cuando la Gloria Simonetti cantaba Gracias a la Vida y terminaba llorando. No sé, creo que la Violeta Parra era un personaje tan sensible, tan además al mismo tiempo tan sencillo externamente, porque sencilla no era para nada. Era una mujer complejísima. Y digamos, abordar un tema de ella me parece igual, o sea, una responsabilidad enorme en cuanto a que te puede pasar dos cosas: o no te atreviste a sacarle lo tuyo, o de repente te fuiste al chancho y ya, mucho. ¿Sí? ¿Cómo han abordado ustedes ese? Bueno, yo creo que se trata igual un poco de entender cómo. Bueno, lo que significa para nosotros sacar esta canción es usar una estrategia similar a lo que hacía Violeta, que es rescatar lo que es chileno y mostrarlo nuevamente, o sea, darle un nuevo enfoque. Esta canción es parte de nuestro patrimonio, es
parte de toda sí. la gente. Yo creo que eso es muy valioso para todos en el fondo. Y traerlo a la actualidad en una versión de Concepción 2016, interpretado por una de sus bandas, yo creo que es un gran aporte a esta ciudad y al patrimonio chileno, en el fondo. Al arte del mundo. Al arte del mundo, finalmente. Sí. Esto sería parte de un EP, me decían ustedes. Sí. Todos estos singles que ustedes. ¿Y eso cuándo podría estar, más o menos, sin fecha tentativa? Bueno, en realidad es un tema bastante en pañales, está en pañales este asunto, pero se ha estado ahí meditando, reflexionando, discutiendo también. Si grabamos un EP, si hacemos un disco, pero lo más probable es que grabemos un EP ya pronto, porque material hay que pulirlo, hay que sacarlo, hay que tocar, etcétera. Pero el material está, y lo que hay que hacer es ir ya tomando las determinaciones y grabar el EP en un futuro próximo, y luego grabar un disco. Todos estos singles serían después regrabados, esa sería la idea. Ah, ya, lo volverían sí, a grabar. Sí, pero... sí, lo más probable es que serían regrabados. Entonces vamos a escuchar una versión única. Sí, eso sí. Que la tenemos acá, en la hora del gnomo, Radio Kung Fu. Sí. De su recientemente lanzado single A Paso Firme. Esto es eso. Adrede, en la hora del lomo de Radio Lufo. Yeah.
adrede, adreade, en la hora del gnomo de Radio Leufo. Estamos llegando, lamentablemente, hasta el final de nuestra sesión del día de hoy. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos. Y bueno, agradecido a nuestros amigos de adrede, que estaba acá. Y además, agradecido, por supuesto, a nuestros gentiles auspiciadores, Santupan, 61-66-10-38. Un número que no deben olvidarlo por nada del mundo, 61-66-10-38. Y por supuesto, Vintage Backline, los equipos, amplificadores y la batería que usamos, incomparables. Muy buenas. Y nada sería posible. Por supuesto, también mencionar la medicina, sin la cual nada de esto podría ser visto. Amigos queridos, palabras al cierre. ¿Algún saludo, algún dato? Bueno, mandar un mensaje a todos los músicos nomás, penquistas en especial, y que sigan ahí luchando nomás, al trabajando. Pie del cañón. Así es. Esto no es fácil, señores. No, para nada, para nada. Es muy difícil, es muy complicado, pero se puede. Y estamos. Hay que ponerle, bueno, nomás, pues hay que poner también el. Hay que poner el amor a lo que uno hace y. Creo que por ahí está la clave, así que bueno, y a los compañeros aquí de la banda igual, que nosotros en realidad estamos como somos la voz de ellos, entre comillas, aquí estamos, pero claro, estamos representando, así sí. Que aquí están los las chiquillos, las cámaras están el resto a de todos, la banda, no, sí, y bueno, y gracias a todos por lo que hicieron posible justamente esto, las cámaras, el sonido, el señor Pedro la Antil. Producción, etcétera, sí, a Dios. Todos, así que el espacio, así que muchas gracias por la invitación también y por el espacio. Y también no dejar de recordar que nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en YouTube también, pueden suscribirse en Spotify, Deezer y iTunes, Instagram. También. Yes. Sí, todas las redes sociales, chicos, apoyen la música emergente, que esto no para. Por ahí va la cosa, exactamente. Esto, señoras y señores, ha sido un capítulo más de la hora del gnomo a través de Radio Leufu, y gracias al fundamental apoyo de la medicina, esto ha sido adreade, y esto sigue el próximo lunes siempre a las 22 horas por Radio Leufu. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias.